Lo vamos a hablar ahora con, con Alex Pintanel que se va a sumar al directo. Todos ven bien sus declaraciones porque da la cara. El problema son sus compañeros que se molestan y filtran a la prensa. Es que yo creo que después de una derrota como la del Barça el sábado contra el Madrid, lo que... Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Una cosa es el discurso hacia afuera y otra cosa es el discurso hacia adentro, ¿vale? yo quiero entender que eso pasa en el Barça y en todos los equipos que aunque Xavi saliese en tazón, por ejemplo y dijese que estaba contento con el trabajo del equipo que creían que habían merecido la victoria de puertas hacia adentro el discurso es de mayor autocrítica y no de tanta complacencia entiendo que Xavi no quiere salir justo después de la derrota en el clásico en la tele la sala de prensa etcétera etcétera y pegar una rajada allí descomunal de lo que no le gustó de su equipo frente al Madrid. Eh, mmm, dice Dilema eh, pero si fuimos superiores todo el partido un rebote y un chutazo, eso es lo que hizo el Madrid dice por aquí Dilema, no sé si estáis de acuerdo mucho, poco on, o nada con él hombre, yo creo que el Barça fue yo lo comenté ayer, que fue un día más de análisis y de poso sobre lo que ocurrió en, eh, en el Olímpico de Montjuic yo creo que el Barça fue mejor que el Madrid en la primera parte yo creo que el Madrid fue mejor que el Barça en la segunda parte y que el... es cierto que el gol de Bellingham es un chutazo y que el segundo viene después de un rebote, pero creo que sobre todo la última, para mí ya desde el arranque del segundo tiempo, ¿eh? que sobre todo en la última media hora el Barça no encontró la manera de contrarrestar eh, el potencial y la superioridad del Madrid que se fue imponiendo en eh, ocasiones por eh, casi por casualidad, porque yo creo que al Madrid le hizo mucho bien, entre comillas, eh, y que se me entienda bien esto que, que, que voy a decir. Al Madrid le hizo mucho bien la lesión de Fernán Mendy y la entrada de Camavinga, y porque yo creo que los cambios en el Madrid le sentaron muchísimo mejor al equipo blanco que al Club Barcelona. ¿Vale? Eh, el Barça con los cambios acabó de empeorar y el, y el Madrid continuó imponiéndose con los cambios. Modric, José Luis Camavinga fueron los cambios necesarios para revolucionar el encuentro. Dice por aquí DJ Diego 02. Eh, eh, dice Kepa que quién quería que ganara yo. A mí me da igual quién gane. Yo lo único que quiero es intentar contar el partido lo mejor posible. Pero quien gane. Me da igual, eso os puedo asegurar que es lo que menos te importa cuando. Cuando lo que menos te importa cuando estás narrando un partido como el clásico, es quién acaba ganando o quién no acaba ganando. Lo que más te importa. A ver. Eh... Vale, sí, sí, ya lo. Eso es quién gana o quién pierde. Lo único que quieres es intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, eh, eh. Yo trabajo sensible para el Madrid. Eh, es cierto, es otra de las consecuencias del Clásico. Luego lo comentaremos a menos cuarto con Mario Cortegana. La lesión de Shouameni, esa rotura por estrés en el metatarsiano, segundo metatarsiano del pie izquierdo, vale. Eh... Que va a dejar al Madrid sin su pivote defensivo titular durante dos meses, lo que le va a abrir la puerta a la titularidad definitivamente a Schuemeni. Pero tendrás algún ligero favorito, ¿no? Dice. Os, os puedo. Puedo prometer y prometo, que dijo aquel, que no sabéis ni quién lo dijo, probablemente muchos de vosotros, que durante el partido que narras, sea el clásico o sea cualquier otro partido en el que juegue o no juegue tu equipo, te importa. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Hablo por mí. No hablo por otros compañeros que narran fútbol en la radio o en la tele. Hablo por mí. Que durante la narración de un partido, como el clásico o como cualquier otro partido en el que puede estar jugando tu equipo o no, lo que menos te importa en ese momento es quién gana o quién pierde. Si supieses. O si supieseis el nivel de estrés, la de cosas que tienes en la cabeza, la de órdenes que recibes durante un partido, probablemente no, no diríais muchas veces lo que decís. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Eh, vámonos a Barcelona. Le veo picando como un loco en su portátil a Alex Pintanel, que no sé si está escribiendo algo para relevo ya a esta hora de la mañana o no. Pero bueno, ahora nos lo contará. Alex Pintanel, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido al, al directo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Sí, estaba picando lo de Jaume Rouras, que ha hablado hace un rato en. ¿Ha eh... hablado Rouras? ¿Dónde ha hablado? No, en Raku. ¿Y qué Mola ha dicho? RACU, con con No, nada. Estaba un poco hablando sobre su salida de, de Media Pro. ¿Y, y, ¿y me qué entiendo? ha dicho de la salida de MediaPro Pro, que me interesa? Bueno, que, que, que se lo comunicaron por. Eh... Ah, vale. ¿Qué? O sea, al final no es una salida pactada, sino un despido, ¿no? Sí, es un despido. Él simplemente entiende que, que deja de tener ese poder. O sea, eso, 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 le invitan a abandonar la nave, ¿no? El, ah, el vale, vale ese poder y él dice que él, para, para ser uno más ahí dentro que, que hasta luego Lucas eh, yo creo que se ha quejado y, y ha dejado caer que la manera en la que se lo han comunicado a través de Tacho Veneno ha sido la mejor eh, la sensación que he tenido pues yo son amigos de hace muchos años ¿eh? bueno, de, de, de hace 30 años pues yo creo que le ha dejado algún algún cotropalito, es mi interpretación ¿Ah, sí? luego lo sí. y luego nada, so, sobre el Barça eh, ha planteado una, una opción de, de la manera de salvar al Barça eh, ha reconocido que los socios ya no son propietarios eh, directamente y que. Es una ha ahondado manera... en esa fórmula de sociedad anónima que propuso hace un mes. Eh... Ha hablado a, tra a, a través de la fundación, lo ha hecho. Ah. Que a través de la fundación habría una fórmula, bueno, es un poco así, un poco más de, de números y de, y de cuentas y nada, y que no quiere meterse en el Barça para nada, que eso sí que lo tiene, lo tiene muy claro. Así a, a, a grandes rasgos, ¿eh? Muy lo bien. Estaba acabando de picar para, para publicar. Muy bien. Eh... ¿Tú estás cabreado con Gundogan? No, yo... yo, 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 yo es decir, que yo ¿entiendes respeto? que pueda haber un, un, un pequeño o gran incendio en el ambiente? Del, que no sé si lo hay dentro, que al final los incendios... <laughs> donde más interesan sí. o donde menos interesan es dentro de los vestuarios, dentro de los equipos y dentro de los clubes. Pero tú entiendes que hay, eh, tú estás cabreado con Gundogan por lo que dijo, entiendes que es inoportuno, que dijo algo que estuvo mal, yo qué sé. Yo no, yo creo que no. No no yo yo he dicho que tampoco. Mí, que mí, que, que estamos mí, poco a acostumbrados a, a la sinceridad. Eh, en un momento en el que los departamentos de comunicación prefabrican lo que van a decir los futbolistas y los entrenadores eh, en los postpartidos. Pero, Al final hay una cosa, Miguel Ángel, yo siempre he pensado que aquí nos quejamos por todo, entonces nos quejamos porque nos gusta quejar, entonces si los jugadores eh, no dicen verdades, si los jugadores hablan planos, qué coñazo, siempre dicen lo mismo, nunca se salen del guión. Cuando dicen otra cosa que a muchos no les gusta escuchar hombre cómo puede haber dicho esto a ver eh, en qué quedamos no yo creo que sea si alguien capacitado eh, y además de dónde viene de entrenar eh, o de ser entrenado por Pep Guardiola de la exigencia máxima que ha vivido en los últimos años con el Manchester City yo creo que si alguien está capacitado para hablar es ese es Ica a partir de allí se comentó en el vestuario el, en el vestuario no se lo han tomado mal eh, incluso creen que les puede venir bien para, para espabilarse, y además creo que ha dado con una de las teclas. Eh, ¿Cuál? Wundle, ¿no? Que para mí es eh, realmente eh, la importancia en la que tú te tomas las cosas. ¿no? Eh, pa pa para mí, eh, o sea, yo no entendería, después de la manera en la que pierdes contra el Madrid, que supongo que ya hablaremos luego. Sí, eh, sí, partido, sí. Cuando acabemos con esto, pierdes, vamos con lo otro. Eh, no, no, no puedo entender que no haya cabreo en el vestuario. O sea, es que es para, es para cabrearse, es para, para estar enfadado, como estaba, Xavi, como estaba Xavi, como dijo el Kai, para hablar de, de frustración. Y entonces yo, yo no, en mi diario, yo no concibo otra cosa que no fuera el otro día en el vestuario del Barça. Eh, caras de, de cabreo y caras de, de querer darle la vuelta a esto por la manera en la que el Barça se le escapó el partido. Uh -huh. eh, entonces, según te consta a ti dentro del club, cuerpo técnico, vestuario, no hay ningún tipo de, eh, ¿cómo, cómo decirlo, ningún tipo de cabreo, ni de incendio, no, ni, ni, ni de nada. Para, con nada. para nada. De hecho, el vestuario lo toma como, oye, hay que reaccionar. Hay que, hay que reaccionar ¿no? y, y, y hay que tomar buena nota de, de ello. Insisto, yo creo que si lo hubiera dicho otro futbolista quizá uh, nos hubiera chirriado. ¿no? Pero yo creo que a, al Barça muchas veces le ha faltado exigencia. Eh, y, y creo que si alguien sabe de qué habla es, es Gundogan, por lo que digo. Porque viene de donde viene y más exigencia que probablemente le haya impuesto Pep Guardiola y el Manchester City, pues eh, no se la habrán impuesto en ningún otro sitio. ¿no? Y por lo tanto, creo que es el, el futbolista idóneo para para hablar de ello y para alzar la voz y para y para hacer reaccionar a los compañeros sobre la manera en la que en la que se toma uno las las derrotas eh, dicho esto a mí tampoco me parece tan grave porque a mí me parece una, parece que es una cuestión de estado no lo de lo del de al final habla, se pronuncia los jugadores eh, ya lo sabían lo había comunicado también el CAI al, al vestuario uh -huh. se habló con xavi a partir de ahí yo creo que no hay no hay ningún, ninguna polémica no, no, lo digo porque además yo cuando salí del, del Estadio Olímpico me encontré con Bruno Vergareche, que es el compañero sí. además a quien tú y yo conocemos. A quien sí. le da las declaraciones Gundogan, que trabaja para la Liga Internacional, que es el canal de la Liga en inglés para los operadores internacionales, y me dice: Hostia, he estado hablando con Gundogan y ha sido muy, muy sincero, muy honesto, ha dicho qué tal, qué cual, y yo ya lo sabía, y cuando me lo contó no le di la mayor importancia. Y es más, hasta ayer por la mañana. No es cuando la gente no sé a través de dónde llegarían esas declaraciones, que la gente las conoce y, y se hace viral. Tanto es así que Bruno creo que su tweet lo han retuiteado cuatro o cinco mil o no sé cuántas miles de personas, que para él que tiene una cuenta con 800 seguidores, imagínate, son cuatro... 4 millones de visualizaciones, 17.000 me gustas, 4.000 retweets y 361 comentarios. Lo digo porque debe estar Bruno flipando con, con todo lo que le está. con todo lo que le está llegando al móvil. Pero, ¿qué ha pasado aquí, no? No, no, como diciendo, pero esto, pero ¿esto qué es? ¿Qué, ¿qué ha ocurrido aquí? Pero bueno. hoy respecto al partido, después de haberlo reposado casi 48 horas. ¿Qué conclusiones sacas? ¿Eres mira, tan de la línea de Xavi que dice tendríamos que haber ganado? El Madrid ya sabemos cómo es, no sé qué, o, o qué lectura haces tú del clásico. Total, total. Mira, y además te voy a decir más. Ayer estuve viendo. No, 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 lo, lo vi a cámara, cámara rápida el, el partido, y sobre todo me detuve en los últimos minutos. Eh, uh -huh. Cuando. Eh, poco antes de que marque, de que marque el gol, el gol Bellingham. Eh, y mi análisis y mi valoración es la misma que después de acabar el partido, que yo creo que, que, que es cierto, ¿eh? que, que, que creo que el Barça tiene que saber controlar y manejarse mejor en, 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 en el escenario del tramo final del partido, eh, en el que quizá las piernas fallan y, y tienes que defenderte de, de, de otra manera, con el balón para mí pero yo creo que el Barça es muy superior al Madrid. Eh, Xavier habla de 60 minutos y que luego el Madrid tiene 20-25. Para mí el Madrid no tiene ni 20-25. Yo veo un Barça muy superior, sobre todo en la primera mitad, que borra uh -huh. al, al Madrid, y eso creo que hay que, que destacarlo, que el Madrid en la primera mitad ni aparece, con un trabajo espectacular en la presión eh, de, de Fermín y de Gaby. Uh -huh. El Barça tiene ocasiones muy claras para, antes del empate de Bellingham, haber resuelto el partido. Dos lanzamientos al palo, el penalti a Araujo, a mí, por cierto, me parece clarísimo. Eh, y a partir de ahí, es cierto que luego se entra en una fase del partido en la que el Barça tiene menos control, pero que tampoco es que haya un ataque y gol del Madrid. Es decir, no, no es aquello del Madrid eh, mete en su área al Barça, el Barça es incapaz de salir... Eh, es un partido para mí en el tramo final del encuentro plano que se resuelve eh, de una manera eh, cruel para el Barça con ese mal control de Modric que se convierte en un pase para, para Bellingham que hay dentro del área que va rematando a, a Ter no pero insisto yo me he vuelto a mirar sobre todo el tramo final del partido uh -huh. y, y vamos yo estoy con chávez que para mí el resultado justo no hubiera sido el empate para mí hubiera sido la, la victoria de Barça para mí el Madrid no hace méritos para llevarse la. La victoria es mi, mi opinión. Hay gente que me va a dar palos, seguro, sobre todo los del bueno, Madrid. Bueno, esto. pero Yo te pregunto me, para que me tampoco, des tu tampoco opinión. Me, ¿no? Tampoco me preocupa, vamos. Pero, pero que esa es mi opinión. Y, y yo me considero más un tío bastante objetivo y, y creo que, que, que intento explicar bastante bien las cosas que veo. Y, y realmente, insisto. Eh, y, y, y es cierto, ¿eh? Y ahí es donde el Barça tiene que hacer autocrítica en ese tramo final del partido, de cómo el Barça plantea ese tramo final del partido. Pero el gol final es. Eh, por culpa del accidente, y no nos engañemos, Miguel Ángel. Si el partido hubiera acabado uno a uno, eh, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, aquí tendemos siempre la, ten la tendencia es analizamos el partido en función del resultado. Entonces, eh, pierde el Barcelona, no, esto es un desastre, gana el Madrid, no, no, ¿qué partido del Madrid? Espectacular, el punto honor del Madrid. Entonces, como que a mí siempre me gusta poner un poco la cabeza fría eh, en este tipo de acciones, en este tipo de situaciones. Eh, Creo que hay que analizar, y lo he hecho siempre, y aunque el Barça haya ganado jugando mal, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo siempre, analizarlo en el contexto del, del partido. Y a mí, en el cómputo general, el, el Barça para mí fue, fue superior al, al Madrid. Que ni tan eh, siquiera pero en el tramo final, insisto. Eh, una cosa. Me, aquí cada cual da su opinión, ve el fútbol como... Entiende que, que... Os lo decía antes con lo del penalti, lo que me decíais y tal y cual. Que... Tu opinión no coincida con la de otra persona, no quiere decir que sea más o menos válida, simplemente es una opinión eh, distinta, ya está, ni, ni, ni más ni menos. Alex vio el partido así, hay otra gente que, la, que lo ve como Alex, hay gente que lo ve diferente a Alex, hay gente que lo ve a mitad de camino entre como lo ve Alex y como lo ve... Quiero decir, no pasa nada. Lo, lo bonito de esto es que haya diversidad de opiniones y que cada cual entienda el fútbol como considera que lo, que lo, que lo tiene que entender con respeto, yo siempre, yo, yo, yo en, en Twitter siempre lo digo, digo, yo intento siempre contestar, a veces no, 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 no me da, pero intento siempre contestar a la gente que me responde siempre con educación. Eh, ah. Evidentemente creo que aparte forma parte de eso, que unos opinen una cosa y otros opinen eh, otra cosa completamente distinta. Yo con educación, uh -huh. y de hecho me encanta, y de hecho es una cosa que siempre, que creo que lo he dicho varias veces en la romana, también me gusta mucho interactuar con la gente, eh, y por eso me gusta mucho Twitter, pero me gusta interactuar con la gente que aunque tenga opiniones distintas a la mía, eh, lo rebata con argumentos y con educación, por, por, por encima de todo No, y no, no claro. esto, aquí de momento forma, no ha leído de... ningún insulto ¿eh? hay que, hay que... Forma, for, no, forma parte de eso, al ¿no? final unos lo ven de una manera, otros de otra y el resultado tampoco se va, se va a mover, el Madrid ganó no, y eso es, eh, es impepinable y, y a partir de ahí lo que sí que creo que tiene que hacer el Barça es eh, esa autocrítica de, de los últimos minutos, de tema físico, de la manera en la que el Barça afrontó el, el partido y quizá también eh, con los cambios que, que hizo Xavi, que creo que también es una cosa para, para tener en cuenta. Ahí quería ir yo. ¿Tú no crees que el, el Barça se cae primero? Porque físicamente el Madrid es un equipo que da la sensación que es irrompible con la entrada de Camavinga, mucho más. Y que los cambios empeoran al Barça. Ya el primero de Lewandowski y... Sabe mal decirlo, pero es al menos como el eh, ovillo desde el campo. La entrada, sobre todo de Uriol Rumeu, hace que el, que el equipo se acabe de caer definitivamente y que pierda por completo el dominio del encuentro. Estoy de acuerdo, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y, lo, lo y luego hay otra cosa que, de la que se está hablando poco, o creo que se está hablando poco, pero que a mí me parece también importante y es cuando uh, Xavi cambia... Eh, los extremos que le da Rafiña la banda derecha y a Lamín llamar la izquierda, eh, entiendo que por jerarquía quizá lo haga o por lo que sea, no pero, pero al final a Lamín lo acaba estrangulando un poco y, y sacándole poco jugo metiéndole la banda izquierda. Mira, si, si alguien que nos esté escuchando en el chat me corrige, creo que fue el día del Betis que hizo Uy. lo mismo. Creo que fue el día del Betis que metió a Rafiña eh, en la derecha. Eh, o el día Lamberes, la eh, creo que el día de Betis metió a Rafinha a la derecha y a la en la izquierda y no estuvo mal, no estuvo mal aquel día Lamín, pero bueno, realmente pierde, pierde prestaciones, pierde prestaciones y yo estoy de acuerdo contigo que para mí es un tema de, de jerarquía. Y sí que es verdad que para mí el, el partido empieza a cambiar, insisto, eh, sin que realmente el Madrid sea tan superior al Barça como para ganar el partido. Eh. Y, y realmente el Madrid tampoco genera prácticamente nada. No, no le recuerdo al margen de un chute de un disparo de Chouameni, y creo que eso es con el 1-0 aún, desde fuera. Eh. De hecho, creo sí, que ese balón se sí, sí. va a correr y no sé si el gol de, de Bellingham eh, nace precisamente o viene de ese... De nace de un corner. Suya, eh. suya, un cor no creo que es, sí, creo que es... Si no en la jugada inmediatamente posterior, muy poquito de Un poco después. Y, y al final Terestegón no, no, no interviene más en el, en el partido. Y, y, el, y estoy con el, con el tema de los cambios, que creo que el equipo baja con, el, con los cambios. Para mí hay un tema, un tema físico. Quitas a Fermín, que era un jugador que te estaba dando mucho en la presión. Eh, no sé si por la tarjeta amarilla o por... Por un poco el desgaste físico del, del futbolista que además viene jugando varios partidos consecutivos en muy pocos días y son jugadores que mm. tampoco están acostumbrados a jugar tanto y luego cambias a los dos extremos. Eh, bueno, y metes a el Romeo. Yo ya sabéis lo que pienso de el Romeo para este tipo de partidos. Eh, es lento corriendo hacia atrás. Y, y de hecho tuvo dos o tres acciones de, de, de lentitud que le robaron la, la cartera. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que realmente con los cambios el equipo empieza a perder algo de, de precisión y de, y de control de partido. La sensación que tengo yo, por ejemplo, con el caso de Lewandowski, es que no estaba al 100%. Eso ya lo sabíamos todos, evidentemente. Bueno, era, era evidentemente evidente. pero, pero yo es que tengo incluso dudas, Miguel Ángel, de que estuviera para 30 minutos porque al final no apareció para nada. literalmente fue pasión no la, la presencia de, de Lewandowski y Rafinha sí que lo intentó algo más, e intentó meter eh, algunos de esos centros cerrados suyos, pero Lewandowski prácticamente ni, ni, ni tuvo protagonismo en el, en el partido. Y, y sí que es cierto sí que es cierto que el equipo eh, baja, baja el nivel con los cambios. Eh, pasamos por la jugada del penalti, eh, la, la, la acción de y con Araujo, ya lo has dicho tú, para ti es penalti. Sí, porque, primero porque el balón va allí directamente y luego porque la agarra y no le deja saltar. ¿Te parece penalti de Araujo a Camadinga? Eh, no. La acción que hay en el la... No, no, lo sí, digo para ir tocando todos los temas sí, sí, y que sí. vaya quedando claro para, sí, sí. para la gente. ¿Qué te gustó del Madrid, por cierto? Supongo que, que algo te, no. te, te gustaría del Madrid. A mí me, me, me pareció un muy buen partido de Carvajal. Eh, es verdad. De, 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 hecho, de, de, hecho, de hecho, Félix prácticamente ni apareció. Que de hecho para mí es una de las cosas... Eh, es, es, es quien más sí, te decepcionó del partido, Joao. Félix. A mí tampoco mucho. me gustó. Una, muy, mucho cancelo. Eh. En esa posición de extremo por dentro y demás. Participó poco, es cierto que, que, que de, de hecho le vemos normalmente más a Cancelo eh, en ataque cuando juega de lateral, que se incorpora más que el otro, día. yo creo que el otro día tam quizá también tenía la consigna de vigilar y de controlar algo más al agujo para ahí a, a Vini para hacerle ese, ese dos contra uno y, y quizá estuvo más pendiente de defender que de, que de atacar, pero John Félix, bueno, que, que tampoco me pareció un mal partido de Joe Félix, ¿eh? pero sí que realmente esperaba, esperaba algo más. Esperaba algo más, eh, tuvo algún detalle de calidad, un túnel a, a, a Rudiger, pero bueno, esperaba que fuera más, que fuera más decisivo en el, en el partido. Y, y no lo fue, entre otras cosas, porque Carvajal estuvo muy bien. Entonces, yo, yo me quedo evidentemente con, con Carvajal, que para mí fue el mejor del Madrid, ah, evidentemente eh, con Bellingham, que, que marcó los dos goles, y me quedo con lo de siempre del Madrid, que es el, el, el pelear siempre hasta, hasta, hasta el final y cuando parece que está, que está muerto y, y que antes del, del gol del empate el Barça tiene palos y ocasiones para, para ponerse. Eh, con 2 o tres a cero no la aproveches y el Madrid, eso es, es un equipo, es un equipo letal físicamente uh -huh. y, y mentalmente a mí El Madrid me parece realmente de los equipos más fuertes de Europa. Eh, te voy a hacer esta pregunta porque ayer estuvimos hablando del clásico que hice directo y, y demás. Uh -huh. Y como estuve hablando yo solo del partido, no sé si, eh, si ha habido reacción en este sentido o no. Hay mucho. Eh, malestar, es que no me salía la palabra. Hay malestar en la directiva del Barça con Gil Manzano. En la ¿Te directiva consta, No te consta, no, no lo sé, no lo sé, claro. porque ayer había mucha gente en el canal que me decía, hoy no se habla del árbitro porque perjudicaron al Madrid, no sé, Ay, porque perjudicaron al Barça. Si fuese al Madrid, todo el mundo estaría hablando del árbitro, digo, no sé si hay eh, crítica al trabajo de Gil Manzano en el cuerpo técnico, en un grupo de jugadores sí. o directiva del Fútbol Club Barcelona. Cuerpo técnico, directiva, la verdad es que no, 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 no he preguntado. En el vestuario del Barça, eh, cuando vieron la repetición de lo del agarrón de, de Chomenear a la Ujo, eh, me han dicho que sé yo alguna que otra queja. Mm. Pero no lo ponen como excusa y de hecho hay que agarrarse ahí, a las palabras de Xavi y decir: el Barça no ha perdido por el árbitro. Y, y realmente creo que es verdad. Que, que podría haber cambiado. Uh, nunca lo sabes. Eh, primero hay que marcar el penalti. No sabes cómo hubiera reaccionado el Madrid, cómo hubiera salido el Barça de esto, esto nunca lo vas a saber. Entonces, en, en, en el Barça entienden que les perjudicó en esa acción. En el Vestuario entienden que eso, era, esa, eso fue penalti, claro, pero entienden también que el partido no se escapa por, por la decisión de Gil Manzano. Uh -huh. eh, a cuatro del Madrid y del Girona eh, ¿Sí? es una brecha, pero no es una distancia eh, realmente insalvable. Quiero decir, lo que sí que hace el clásico es apuntalar una dinámica del Madrid, despejar ciertas dudas que pudiese haber en el Madrid, que luego comentaremos con, con Mario, que se pase en un ratito, pero quiero decir, a pesar del tropiezo del Barça, primera derrota de la temporada en el Estadio Olímpico, la, la liga no, se, no, no está perdida, ¿no? Por, por decir, creo que las sensaciones respecto a lo clasificatorio eran peores en el Barcelona la temporada pasada, después del 3 a 1 en el Bernabéu, que esta temporada después del 1 a 2 en Montjuic. De, de hecho, Xavi lo dijo varias veces con vosotros y, y en rueda de prensa y dice, estoy muy contento porque hemos dado un paso al frente en el juego. Y es verdad, aquí eh, que al Barça le faltó consolidarlo más, no ser más consistente, pero el Barça estuvo muy bien durante gran parte del partido. Y, y acuérdate que la temporada pasada en aquel partido, eh, el Madrid lo gana 3 a 1 con un penalti al final de, de Rodrigo, pero yo tuve la sensación, ¿ves? Aquel día... Sí que yo tuve la sensación, viendo los partidos de casa, de decir, es que el Madrid está levantando el pie del acelerador. Es que si el Madrid quiere, oye, hace sangre con el Barça. Si el Madrid quiere, atropella al Barça. Y, y no quiso. Y levantó el pie de, del acelerador. Y aquel día, el Madrid me pareció muy superior al Barça. Igual que el, que el gol de Ferran eh, llega de aquella manera, el Blacker uh -huh. tiene 10 centímetros que aprieta algo más. La, la, la sensación es de, no, de, este Barça no carbura. ¿no? Y es lo que me pasó a mí el otro día en lo contrario Monty, ¿no? que el que, que llevó el peso del partido fue el Barça, que el que perdonó fue el Barça y que el Madrid al final, en, entre comillas se acaba encontrando encontrando los goles y la sensación es completamente distinta, de hecho, ayer hice un tema en, en Relevo, precisamente con lo del penalti de Araujo, de lo que sí. pensaban en el vestuario y también con, en el mismo tema de que de que van a por la Liga uh -huh. de que se conjuga el eh... vestuario del Barça para, para ganar esta Liga, después de lo de, del sábado esta semana es semana limpia, quiero decir, el Barça no juega partido porque hay Copa del Rey, pero el Barça está exento porque va a jugar a la Supercopa. Supongo que es una semana importante, sobre todo desde el punto de vista médico y de preparación física, para que los futbolistas tres que finalmente sí que entraron en la convocatoria de los lesionados, Rafinha, Lewandowski y Koundé, que no jugó, eh, se acerquen al 100% de, de, de forma física y para ver si los otros tres... Pedri, De Jong y Sergi Roberto pueden recuperarse de cara al partido de la semana que viene, ¿eh? que es un partido muy difícil porque es en San Sebastián y es en la noeta. Sergi Roberto yo creo que no va a llegar, si no me falla la memoria por, los, por las cuentas que se echaban después de la lesión, la duda es si De Jong y Pedri van a poder aparecer o no. Deberían aparecer. Deberían aparecer. Y, y veremos Sergio y Roberto. Sergio Roberto, de hecho, la, la idea es que pudiera aparecer por, por esas fechas. ¿eh? Vamos a ver esta semana cómo, cómo trabajan Sergio y Roberto. Pero Pedri y Frenkie deberían aparecer. Sí, sí, deberían, eh, deberían aparecer seguro. De hecho, ayer Pedri ya trabajó con el grupo. Eh, y lo hicieron el viernes. Y vamos, me sorprendería que no, que no estuvieran. Chávez ha dado dos días de descanso. Eh, mm. Hoy y mañana. Vuelven a entrenar el miércoles por la tarde. Le va a venir bien al al equipo. Eh, el que no va a descansar es Xavi, que sí que me cuentan que, que sigue dándole vueltas al, al partido. De, de hecho, no lo ha acabado de ver entero y estoy convencido que aprovechará hoy y mañana. Ha habido, ha, me han contado que ha visto trocitos del partido, pero estoy convencido que, que lo va a ver entero, lo va a diseccionar entre hoy y mañana y el, y el miércoles habrá charla, evidentemente, con los jugadores para, para corregir cosas de cara, de cara a los próximos partidos. Y estoy de acuerdo contigo que, que, vamos, me parece un partido de esos complicado ante la Real Sociedad. Es un equipo que te deja jugar. Suelen ser partidos bonitos y vistosos, como de la temporada pasada, con ese 1 a 4 del Barça. Y, y bueno, va, vamos a ver. Vamos a ver cómo va avanzando y cómo va evolucionando la semana. Pero, pero es un partido importante. Es un partido importante que el Barça no, no puede permitirse ningún tropiezo después del, de la derrota en el clásico. Eh, una cosa, porque está por aquí Big Cactus, eh, ¿Sí? repitiendo el mismo mensaje. Lo he comentado al principio del directo, que también ha entrado gente del Barça a quejarse por cómo se trató la jugada del penalti y demás. Lo vuelvo a repetir para que eh, lo entendáis. Eh, está el penalti de Suárez Araujo. Eh, hay una acción, una falta inmediatamente posterior que narramos y luego se acaba la primera parte. Vale. Antes de que se acabe la primera parte, vemos la jugada, la comentan Alberto Eijogo y Andrea Orlandi. ¿Sí? Nos tenemos que ir a publicidad porque es el clásico y está toda la publicidad vendida. Cuando vamos al descanso vemos la jugada del penalti y la comentamos con Granero y con David Villa. Y cuando arranca la segunda parte empezamos el segundo tiempo hablando de la jugada del penalti de nuevo con Alberto Echogo y con Andrea Orlandi. Por lo tanto, no digáis que no se trató la jugada del penalti porque no es cierto decid que las opiniones que se dieron sobre el penalti nos no gustaron o no coinciden con las vuestras, ahí ya no voy a entrar, pero no digáis que no se trató porque no es cierto, y luego al final del partido se le preguntó a Xavi y luego la entrevista con Araujo después del partido se le preguntó a Araujo, por lo tanto, mmm, no quiero que estéis de acuerdo con mis opiniones, aunque yo no opiné sobre el penalti, pero no mintáis, porque esto no fue así. ¿Vale? Eh, del que no hablasteis fue del penalti a Camavinga. Tampoco es cierto. Pero bueno, da igual, a lo que, lo que queráis. Eh, Al final cada uno se queja de los suyos. Esto, no, eh... no, no. Sí, 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 sí. Es que esto va como va. Lo, lo que no hacemos es durante el partido... Lo que no hacemos durante el partido es estar diez minutos hablando de una acción. Claro. Porque están pasando cosas en el campo. Pero bueno, da igual. Que esto ahora la... la como siempre digo... Al final lo que importa es lo que pite el árbitro, no lo que diga el comentarista sobre una jugada. Total. Pero bueno, da igual, este es eh, el, el, el pan nuestro de cada día. Eh, ¿Nos dejamos algo? No, yo creo que no, ¿no? He comentado esto que el Barça descansaba, partido y... Y nada, y que va a recuperar a muchos jugadores, Xavi. Y que creo que eso es importante. Jugadores que van recuperando. Ah, por cierto, te, te he dicho que, que estaba Sergi y Roberto descartado para San Sebastián, sí. que luego está lo de Pedri y de John. Eh, sí. Volverán, claro, queda toda la semana, ¿no? Pero ¿volverán, crees tú, para San Sebastián estos dos jugadores que son tan importantes sí, sí, sí. En, en, el, en el equipo azulgrana? Sí, sí, seguro, seguro. Si, si, si no hay contratiempo... Ahora mismo lo único que, que me genera dudas es Sergi Roberto, que, que no, no tengo claro que llegue, aunque como decía antes, las previsiones eran que más o menos reapareciera por, por esas fechas, pero, pero sí, sí, yo creo, y, y de hecho es la mejor noticia, eh, que Xavi va, va a recuperar a, a prácticamente cuatro o 5 jugadores capitales, eh, sí. que también va a ser interesante ahora Miguel Ángel, eh, es cierto que no sé si para este partido… Pero para los próximos, ver realmente eh, jugadores del nivel de Fermín, que ha estado un nivel altísimo. Claro, eh, ahora a ver, que, a ver claro, qué papel tienen a partir de a ahora. Que quizá, a ver si el que se cae es y ya vemos a partir de ahora un Dogan en la base de la jugada, para que pueda entrar eh, Frenkie con Gaby y Fermín. Bueno, que me va a parecer bastante interesante, porque hay jugadores, como es el caso de Fermín, que mm. se lo ha ganado con creces, eh, o Gaby lo de no salir de este 11. De este. Evidentemente es lo que decimos siempre, hay partidos para todos, eh, jugar cada 3, 4 días, van a jugar todos, pero bueno, en partidos grandes, que son los que todos quieren jugar, será interesante ver realmente que, cuáles son los elegidos por, por Xavi. Pues muy bien, Alex Pintanel. Oye, gracias por asomarte a La Romaneta para hablar del clásico, cómo se vivió en Barcelona, las palabras de Gundogan, etcétera, etcétera. Hablamos el viernes, si no pasa nada raro, porque el próximo fin de semana hay un precioso Real Sociedad Fútbol Club Barcelona en Anoeta. Habla Xavi el viernes, que es previa de partido. ¿Sí? Así que hablará Xavi y yo creo que tendremos ya bastante más claro... Eh, los jugadores que van a entrar o no en la lista, pero ya te digo que, que de los eh, seis lesionados, yo creo que, excepto Sergi y Roberto, los otros cinco no van a tener problemas. Pintanel, se te quiere. Yo también. Gracias. Un beso, chao. El gran Alex Pitanel, con el que hemos hablado del partido desde el punto de vista del FC Barcelona en el clásico, casi 48 horas después, cómo se ha hecho la digestión del tropiezo en el partido ante el Real Madrid de la Ciudad Condal. En un minutito se va a asomar por aquí Mario Cortegana para hacer lo mismo, pero desde el punto de vista del Madrid. Es Mario Cortegana. Con quien queremos hacer el análisis de lo que pasó el sábado en Montjuic, pero desde el punto de vista del Madrid, que fue quien se llevó la victoria y quien volvió a atrapar el coliderato de la Liga EA Sports, empatadora con el Girona. Mario Cortegana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, empezando la semana que sin partido entre, entre semana para el Real Madrid, se, se va a hacer atípica. Muy bien, muy bien. Eh... Bueno, con después de 48 horas de la finalización del partido, eh, supongo que con tiempo, no sé si de haberlo visto repetido o no, eso cada cual que haga lo que quiera, no sé qué conclusiones te deja el clásico del sábado y la victoria del Madrid. Bueno, pues que evidentemente en lo, lo anímico y en lo numérico por, por la clasificación, es una victoria muy importante para el Real Madrid. También en lo futbolístico, si miramos a, a la segunda parte, es decir, hay dos miradas que, que hacerle a este clásico. La primera, que es muy preocupante en clave Real Madrid, y la segunda, muy ilusionante. Eh, en los primeros minutos, bueno, en la primera parte, incluso un poco entrada a la segunda, eh, uh -huh. vimos de nuevo un Real Madrid eh, desconectado, sin, sin fútbol, sin casi sin interés, un poco como ocurrió. Eh, en el Kivitas Metropolitano en el Derby y en la segunda parte, bueno, en esta ocasión sí que le dio eh, tiempo y tuvo recursos. Eh, ahí Ancelotti creo que también aceptó en los cambios, el primero un poco obligado por las molestias de, de Mendy a, a reaccionar. Eh, creo que, que es un, incluso un clásico para la autoenseñanza del Real Madrid, de lo que sí y lo que no, de cómo eh, el equipo puede maximizar sus virtudes, eh, como demostró y ser muy potente como demostró en la segunda mitad y como en la primera parte pues jugando así lo normal es más lógico casi que te pase lo del, lo del metropolitano que lo de Monjuy porque mm -hmm. a estos eh, niveles es raro que te perdonen Hablabas de cosas que te preocupan del Madrid, cosas que te ilusionan del Madrid. Después del, del clásico del sábado, empezamos por lo primero. ¿Qué es lo que te preocupa del Madrid de cara a lo que queda de, de temporada? Que en realidad es casi toda la temporada. Y todo lo importante, vamos. Bueno, se ha hablado mucho eh, durante este inicio de temporada, estos primeros meses, de los inicios, valga eh, la redundancia, del Real Madrid en los partidos. Eh, eh, nuevamente eh, encaja el Real Madrid en los primeros 10 minutos, eh, en el 6, pero no es solo el gol, porque el gol te, te pueden hacer un gol en los primeros mm. minutos, porque el rival lo haga muy bien, porque y tus reacciones, o antes hayas tenido tú incluso una ocasión, pero eh, en el clásico fue una, una puesta en escena muy parsimoniosa, muy peligrosa, eh, eso provocó en buena medida también, porque hay ahí unos despistes, unas imprecisiones y acaba en el 1-0 y además, eh, para colmo, para rematarlo, eh, la reacción fue nula. Eh, no solo durante los primeros minutos, no es que el equipo estuviera en shock y tardara 5, 10, 15 minutos, es que hasta la segunda parte prácticamente eh, no compareció, entonces... Como decía antes, al máximo nivel es casi más lógico que te ocurra lo del metropolitano, que te hagan otro y que te pongan en más aprietos y que puedas tener un día muy duro, a que te mantengan con vida, también que estuvo bien, en, tuvo un par de, de paradas buenas y luego tú puedas reaccionar. Entonces, esto es algo que el Real Madrid viene arrastrando desde el inicio de temporada y que tiene que, que atajarlo. Eh, Leí críticas a Ancelotti, creo que a Ancelotti es muy fácil darle eh, desde, desde que ha vuelto. A veces con más razón, otras con menos. Para sí. mí, la alineación, lo comentamos, eh, la alineación del clásico. Al final lo jugó Camavinga, que era lo que se venía diciendo. Sí. Es más, la alineación de la que se venía hablando durante la semana fue la alineación que estuvo sobre el césped. Y yo creo que había consenso en la previa. Eh, de que era una, una alineación bastante lógica y bastante equilibrada. Yo entiendo, porque a mí me, me ocurre igual, la gente quiere ver a, a Camavinga, pero eh, a nivel de incluso de planificación de temporada, lo que dijimos, jugar a 28 de octubre teniendo a tus dos laterales izquierdos eh, disponibles, incluso Nacho que podría jugar ahí, eh, por cierto, Nacho que le quitaron un partido de sanción por llegar al clásico y, y no jugó, tener a, a dos, incluso tres eh, laterales izquierdos. Eh, disponibles y partir con Camavinga que no le gusta jugar ahí, que al presidente no le gusta que juega ahí, pues hombre, eh, entiendo la petición de la gente, pero no era ninguna locura. O sea, para mí, el, el, y creo que hubo bastante consenso en eso en la, en la previa del partido. Eh, y creo además que, que Ancelotti poco más le puede decir a los jugadores, o sea, aunque... No hubiera estado Ancelotti, ni su hijo Davide, ni Mauri, ni ninguno del cuerpo técnico. Es un partido que los jugadores no necesitan discurso, ni charla motivacional, ni nada, o no deberían para salir a jugar. Es decir, yo, eh, podemos criticar a Ancelotti por otras cosas, pero porque el equipo, los jugadores, salgan de esa forma, como decía antes, tan parsimoniosa en un Clásico... Eso, hay que imputárselo a los jugadores. No pueden salir así a un clásico. Uh -huh. eh... Los cambios... Que yo creo que fueron, y algunos ajustes al descanso, que creo que fue lo, lo que más mejoró al Madrid. Uno de ellos, yo, yo lo comentaba, casi que, que es por casualidad, ¿no? Porque Mendy eh, empieza a notar molestias. Mm, eh, la decisión, sí que es cierto que de Ancelotti es de cambiar a Mendy por Camavinga y no por Frank García, que a priori sería lo más sí, claro. lógico, lateral por, por lateral. Pero yo creo que es en ese momento. Y, y ya era el arranque del segundo tiempo, ¿no? Pero yo creo que es en ese momento cuando el Madrid empieza a cambiar y empieza a imponerse. Al final, date cuenta lo que pasa, ¿no? A veces un, un accidente desgraciado se convierte en, en una buena noticia porque se produce un cambio y empieza a cambiar el partido. Sobre el sobre lateral izquierdo, y lo lo tuiteé, ya, ya sabes cómo es Twitter. Eh, Quizás el día, el día le ayudé a, a Frank García y me alegro por él. Eh, sin quererlo, porque el día creo que fue de la Real Sociedad, eh, lo dije y se está demostrando con las actuaciones de Fran y con las decisiones de Ancelotti, que es un jugador que necesita tiempo, que en muchas eh, fases de los partidos va de menos a más normalmente, eh, pero que se le nota incluso nervioso. Y, y es que se está viendo. Yo creo que en ningún momento cruzó por la cabeza de Ancelotti eh, poner a Fran García cuando se lesiona a Mendy, que por cierto parece que se va a quedar en, en un susto. No sé si igual ni uh -huh. le hacen pruebas, pero parece que que no va a ser eh, muy importante en, en la retransmisión, no sé en el estadio, en el re, la retransmisión se vio muy bien eh, como en el córner empezaba a mirar y a parar porque notaba que, que algo le fallaba y Ancelotti lo, lo tuvo claro y, y es un problema ¿eh? a, a corto, medio y largo plazo en, en la temporada que Mendy que había descansado en Portugal eh, tenga que pedir el cambio a, a la hora de juego es preocupante y que el entrenador eh, no considere eh, a Fran García una solución ahí pues, pues lo mismo eh, creo que es un poco forzado pero que bueno eso podría haber puesto a Fran o incluso a Nacho o no sé incluso pues uh -huh. a Camavinga le salió bien el resto de cambios creo que también midió muy bien lo, los tiempos el quitar a, a Rodrigo para, para que José Ludo eh, ayudara más al equipo, te diera más área. Se ve como en, en las marcas, en los centros laterales, pasa incluso en el, de, en el del 1-2. Eh, no es lo mismo para la defensa del Barça tener a Rodrigo y Vinicius que tener a José Luque, que obliga a estar más atento y que y creo que eso ayudó incluso eh, en el gol. Modric, que a él no le va a gustar y creo que todavía puede empezar algún partido, pero sobre todo tener a Modric eh, para salir cuando los partidos están más rotos, creo que lo comentamos aquí. Sí, sí. Eh, creo que fue, creo que eso, que fue eso, eso... después del partido, Antonio Romero, narrador del Madrid y de la selección española en la SER. Uh -huh tuiteó algo así como que Modric debería dejar de jugar cuando haya alguien mejor que él. ¿no? Y aunque está claro que el impacto que tuvo Modric en el partido fue importante, el problema no es que hayan futbolistas que sean mejores que Modric. El problema es si Modric puede sostener ese nivel que, que mostró en los últimos 20-25 minutos del partido desde el inicio y durante 90. ¿no? Que, que es que me parece que es la, un poco la lectura que hay que hacer con Modric. Que no es que sea malo, Sí, sí, bueno, claro, es muy bueno y es buenísimo. El problema es, ¿está capacitado físicamente Modric para dar los 25 minutos que dio el otro día desde el inicio y durante 90? Durante 90 seguramente no, durante 70 yo creo que sí, si sí es eh, acompañado, rodeado por un centro del campo más físico. Es decir, lo que hemos comentado, lo que uno de, creo que, de las fallas más evidentes... En el derby en la derrota en el derby del Real Madrid, fue que iniciaron Kroos y Modric. Yo pienso y, y noto también un consenso total eh, entre el madridismo sobre esto, que Kroos y Modric de inicio en un partido de máxima intensidad y de máximo nivel ya no es la mejor opción para el Real Madrid, pero... Pero yo creo que un, un Modric rodeado de Camavinga, y Fede, por ejemplo, o Bellingham, eh, ¿Mm? Suameni ahora no, evidentemente, eh, creo que creo que todavía le quedan 5, 10, 15 noches muy buenas. Dice por aquí Chisco, ¿ti estáis jubilando a Modric. Modric está para 90 minutos, yo no jubilo a nadie. Ni muchísimo menos. Pero, pero bueno, ya sabéis que este es un debate eh, eterno y que podríamos mm, eh, mantener durante, durante horas y horas. Eh, ahora citabas a Schwameny, eh, que fue la noticia mala y triste del clásico, porque ya cuando llegó a Madrid la expedición de, del equipo blanco se le veía cojeando y ayer el Madrid eh, confirmó una lesión en, la, en el pie izquierdo en el metatarsiano del pie izquierdo durante dos meses que es una baja muy importante para el Madrid aunque le abre las puertas a la titularidad a, a Eduardo Camavinga que se supone que a partir de ahora lo, lo jugará todo hasta que Suárez pueda regresar y además dijo eh, Ancelotti creo que fue en la previa del clásico además eh, que la posición que cree que más le que considera sí. que más le favorece a Camavinga es la de pivote bueno, pues ahí va a tener para, para ponerle eh, un tiempo si, si de verdad quiere explorar eh, más a fondo esa opción. Cross ha jugado de, de Schwameni varias veces. Eh, yo creo que ahí eh, a, a Cross se le notan más las carencias que tiene. Teniendo un futbolista más, más físico, creo que es mejor que, que juegue en su lugar. Es decir, yo si fuera Ancelotti apostaría por Camavinga de, de pivote con, con Cross a, a un lado más como volante, pero bueno, a ver por qué opta. Tiene que volver, eh, yo creo que puede ser esta semana no, no he pedido actualización, pero no debe de quedarle mucho a Dani Ceballos. Eh, uh -huh. Imaginamos que sumará minutos, poco a poco, a ver qué que, que pregunte hoy. Eh, también se irá incorporando a Arda Guller, que es más media punta, pero bueno, sí. eh, sale uno y, y que se va a venir por motivos forzosos y eh, a corto plazo entrarán dos nuevos. Por cierto, eh, respecto a la lesión de Xuamení, se está produciendo un, un hecho para mí como poco curioso, y es que uh -huh. eh, el comunicado médico del Real Madrid habla de una fractura por estrés. Ayer en el post de Dazón vimos un, una imagen en la que parece que es el momento en el que se lesiona Xuamení, que es en un lance con Gaby, y ahora se está, está un poco creciendo la teoría que Gaby lesiona Xuamení. Quiero pensar que un, los doctores del Madrid que escriben que es una fractura por estrés sabrán lo que escriben. Eh, quiero decir, y tampoco creo que el lance de Gaby sea un lance como para lesionar a nadie. Lo digo porque ya sabemos cómo, cómo crecen Mario las teorías de la conspiración. ¿no? No, no, no he visto la imagen, si te soy sincero, pero eh, no pienso que si hubiera sido por, por Gaby, fíjate lo que te digo, por una entrada de Gaby. Eh, lo sabríamos. Eh, no digo que hubiera hecho el Real Madrid un comunicado como aquel de Bellingham con Correa con la foto, pero mm -hmm. creo que a la hora de explicarlo, por lo menos no en un parte, pero a nivel interno, interno el Real Madrid igual hubiera especificado porque sabéis que hay eh, que Gaby es uno de, de los futbolistas que profesionalmente, eh, por así decirlo, más animal versión, eh, despiertan en el en el vestuario del Real Madrid. Acordaos también de aquel lance con Ceballos, con que hubo tirón de pelo luego también. Y, y bueno, dentro de lo, lo que ha pasado siempre en estos casos, yo lo circunscribo a algo puramente deportivo, como Casemiro, eh, para la afición o para los jugadores del Barça, era ese jugador eh, cabroncete, digámoslo así, coloquialmente, que, que siempre levantaba más, más pasiones en contra. Uh -huh. eh, y luego hay que hablar del, del nombre del partido, ¿no? Porque eh, se sigue eh, coronando encuentro a encuentro. Mario, y es eh, Jude Bellingham, eh, el autor de los dos goles, trece goles desde que arrancó la temporada, trece goles en trece partidos, eh, igualando las cifras de futbolistas históricos del Madrid como Alfredo Di Estefano y, y Cristiano Ronaldo. Bueno, es un poco ahondar en lo que venimos hablando y diciendo de Bellingham desde su debut en San Mamés, ¿no? Que este chico aterrizado de pie, que tiene fútbol, que tiene oportunismo, que tiene calidad, que tiene liderazgo, que tiene que tiene un montón de, de, de cosas sí. y que está ahí en el debate de si es el jugador más en forma de Europa o no lo es. Que esto, bueno, ya es, quizás es complicado llegar a una conclusión, ¿no? Pero lo de este chaval eh, en su primer año ni año en sus primeras semanas en el Madrid es increíble, es, es evidentísimo. Es que es increíble, parece un poco de, de película, ¿no? Eh, eh, esta mañana hablaba con, con mi mejor amigo que, que es del Madrid y analizando un poco y, y estaba, y si lo ha escuchado algún madridista más, un poco hasta como preocupado, asustado de lo, de lo bien que va, de eh, como dónde está el truco, dónde, dónde está el final, o sea... Eh, creo que fue contigo comentando, eh, no, un día creo que me preguntaste si que había algunos debates de, de si Bellingham podía ser el nuevo Benzema, porque hubo algunos debates en, en los medios y recuerdo en una pieza que hicimos hace poco en The Athletic que incluía una parte como de opinión y, y reflejé eso, que, que antes había esos debates y que yo los consideraba hasta un poco ridículos, sinceramente, pero que ya hacía varias semanas que yo estaba cambiando un poco la perspectiva con Bellingham, es decir, yo no me atrevo a adivinar si ahora me dicen que este chico va a marcar 30 goles o, o más de 30, es que no me atrevo a decir que no, pero es que es partido tras partido tras partido y el otro día en el clásico con un, con, un contexto bastante desfavorable, con el, o sea, que no es una inercia en, en la que... Eh, el Real Madrid esté jugando para él, ¿no? Es un momento, es verdad que el Real Madrid va mejorando, pero es un momento en el que hay un balón suelto en la frontal del área y dice, chiquita, que lo cojo yo, pum, la pongo dentro y luego otra vez, mmm, algunos, hay una canción de reggaetón de una frase que dice, después de tantos años yo no le diría suerte, eh, me parece que Bellingham lleva bastantes partidos teniendo suerte y yo tampoco le llamaría suerte a lo suyo, y lo ha destacado en varias ocasiones, creo que la primera fue en balaí eh, Ancelotti no marca goles, eh, digámoslo, o algunos los más bonitos del mundo y no es porque tenga, porque sea un nuevo, porque esté jugando de nuevo, es porque es muy inteligente. Por pues lo mismo. Yo, no es yo, suerte, a, es que, más cual, allá de todo esto que yo siempre he dicho aquí en la romaneta y hay algunos clips incluso publicados en mi TikTok y en mi Instagram hablando sobre. Eh, eh, el oportunismo de Bellingham desde el buen sentido, muchas veces eh, me, me, me pasma eh, lo mal vista que está la suerte en el fútbol. Y no digo que Bellingham esté marcando goles por suerte, aunque también hay un punto de suerte, también hay intuición, también hay que saberle la jugada. Pero siempre me ha sorprendido lo mal vista que está la suerte en el fútbol, cuando la suerte es importantísima en el fútbol y en la vida, ¿no? Pero, pero es, es curioso como está, como muy mal vista la suerte en el fútbol. Como si tener suerte en algo te quitase mérito, ¿no? Ayer eh, una persona de, de dentro del cuerpo técnico que le escribí un mensaje de bueno enhorabuena que, que bien ganar el clásico que bien viene esta victoria no sé qué y me decía sí sí la verdad y dice quizá con un poco de suerte pero bueno y lo que le decía Diego es que la la suerte o la tienes en el fútbol y más en la liga, bueno, en cualquier, ¿no? Porque en la Champions en un momento crítico, pero en la en liga, si no, si no tienes esos golpes de suerte de que Modric eh, dé una asistencia sin querer, casi de un rebote, en vez de. Si, si no a veces te pasa eso eh, no yo estoy de acuerdo contigo la suerte es muy necesaria y además en el fútbol eh, no, no hay una regla pero suele sonreír siempre también a, al mejor y o, o como al, mismo, Jordan, ¿no? y al mismo equipo y los mismos jugadores fue, fue Jordan el que dijo ¿cuánto? que eh, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Más ¿no? trabajo, sí, y también ver, lo dice sí, sí, eh, sí, el poeta y cantautor Joan Manuel Serrat, ¿no? Eh, dice que, bueno. que la inspiración, que sí, que está muy bien, pero que él tiene la suerte que la inspiración que siempre le coge trabajando, ¿no? Pues, 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 pues ya está. Pero bueno... Eh, se habló mucho de Gil Manzano en la previa, hemos hablado de, de, del arbitraje por encima con Alex Pintanel, te quiero preguntar a ti sobre las dos jugadas polémicas que están eh, un poco marcando el, el pospartido, la acción de Xuamení con Araujo y la acción de Araujo con Camavinga. Vamos por partes. Eh, la primera, ¿te parece penalti de Xuamení a Araujo en la acción del saque de esquina? ¿Sí o no? Sí, a mí sí que me parece penalti. Perfecto. ¿Te parece penalti de eh, Ronald Araujo a Eduardo Camavinga en la segunda mitad? También me parece penalti. También te sí. parece penalti. Bueno, para Mario González... No, me, parece ni, no, no, no me parecen no. iguales las dos, eh. ni, ni me parece por, por ser justo con... Me, me parece un poco más penalti la primera que, que la segunda. La, la primera yo, es la de Suamení yo... Araujo. Sí, yo creo que hubiera pitado las dos. No me parece un escándalo que no haya pitado ninguna de las dos. Dentro de que yo hubiera pitado las dos, eh, me, sí que le elogio a Gil Manzano el que mantuviera ese criterio. Es decir, sí. si no, oye, si no, si no pitas la primera no puedes pitar la segunda. Pero eh, creo, que, creo que las dos son penalti y que de haber pitado la primera el clásico hubiera cambiado totalmente porque es... Para el Barça, 6-2-0 al descanso, con justo sí. antes con un gol además en un minuto tan psicológico. Dice por aquí eh, Harpe10, dice, lo de Villa en Dazón el sábado es lo más subjetivo que he visto en mi vida. Para empezar, todas las opiniones son subjetivas, porque somos sujetos y no objetos, ¿vale? Eh, y porque es que Villa dijo al descanso que para él sí era penalti a Araujo y no era penalti a... A Camavinga eh, Granero dijo que no era penalti ninguno de los dos Ninguna, y no. orlandi dijo que ninguno de los dos y el Jogo dijo que ninguno de los dos aunque ayer Alberto en el post rectificó su opinión y dijo que había visto mejor la jugada y que le parecía que sí pero bueno esto la, la primera o, la, o las dos Alberto dijo que Alberto le parecía penalti en la de Araujo, sí, sí. Pero eso lo dijo ayer en el post. Bueno, Me pero... han dicho ¿eh? porque yo no vi el post de Dazón. ¿eh? Lo, lo siento, Miguel, Alberto, amigos de Azón, no lo vi ayer. Por Esta la semana no vas a la pizarra. Pero mira, dentro sí, voy de, hoy, dentro así de que... las opiniones, dentro de las opiniones que, como tú dices, son, son muy subjetivas. El hecho de, fíjate, la gama de, de profesionales, cada uno con sus cosas, con sus preferencias y, y demás, otros con más distancia emocional, no hay un consenso total en qué en que tal. Eh, por lo tanto, ¿qué? yo también digo eso, que no me parece ningún escándalo ni nada que, que no, lo, no lo haya pitado. Uh -huh. eh, eso sobre el arbitraje, porque ya sabéis que que hay que tocar todos los palos de lo que pasó en el, en el clásico. Eh, para ir cerrando, que nos quedan seis minutos, primero, eh, voy a decir algo que a lo mejor es un poco impopular, ¿no? Pero ¿no te pareció que el futbolista más regular durante todo el clásico fue Dani Carvajal? Lo digo porque después de lo que hizo Bellingham con los dos goles y tal y cual, sí, con, sí, con sí. lo que revoluciona el partido Camavinga cuando entra y Modric, que, es, que, que venga yo aquí a decir que el futbolista que me pareció más regular durante todo el clásico fue Dani Carvajal. Supongo que alguno dirá que me que soy imbécil, ¿no? Bueno, pues probablemente soy imbécil, pero es lo que pienso. No, sí, sí, este, está bien tirada. Te, te podría meter ahí un poco a Rüdiger que también creo que hizo un muy buen clásico y que estuvo de, de principio a final. Porque Bellingham, efectivamente, en la primera parte, eh, es de los pocos del Real Madrid. Yo en Twitter lo salvé junto precisamente a Carvajal, y creo que no metía eh, a, a Carvajal, eh, porque era el único que por lo menos estuvo cubriendo campo, presionando, pidiendo la pelota. Eh, eso de, de todas formas te daba la medida de la primera parte que había hecho el Real Madrid. Sí. Porque Bellingham tampoco es que hiciera nada... Eh, extraordinario y, y en la segunda parte los mejores del barça pienso en gabi por ejemplo que, que igual estuvo muy presente que estuvo muy pendiente eh, muy encima de bellingham sobre ha, todo pues, hablaba así, del mejor partido. futbolista del clásico en el, en, en el madrid ¿eh? creo que gabi estuvo ah. un poco ahí a la altura de lo digo para la gente que dice no y gabi también Está, como estamos hablando de mario sí, sobre todo para del mí, madrid eh, por, por eso yo, me yo centraba en que, que hizo un me pareció que hizo un partidazo en los primeros minutos. Al final, si, si los elogios, hubo muchos elogios durante 60, 70 minutos a su partidazo y cómo está parando y qué empuje y cómo está parando uh -huh. a Bellingham. Y al final, Bellingham mete los dos goles. Pues hablando de regularidad, que es el término que has empleado tú, uh -huh. pues se cae ahí un poco también Gundogan, que creo que empezó muy bien. No estaba siendo un gran Gundogan. Estaba más gris que, que otra cosa y me gustó muchísimo. Y en Clave Real Madrid, sí. No, si hablamos, si cambiamos el término a más decisivo, pues uh -huh. no podemos decir carvajal, pero el uh -huh. más regular, eh, el más fiable, seguramente, sí. Y está haciendo un inicio de temporada espectacular. Eh, ¿Te gustó el Barça, Mario? Eh, me gustó, eh, sobre todo porque bueno, por, primer, por intensidad y, y por fútbol. Y, y sobre todo, el Madrid también las tiene desde principio de temporada sobre todo, pero sobre todo por las bajas. Es que hay hay, hay una... La, la alineación del Barça hace bueno, iba a decir hace no sé cuántos meses, hace igual uno o dos meses es que ni o sea, Fermín, el público en general no tenía ni idea de quién era sí, sí. casi incluso ni, ni después del golazo que marcó en, allí que nos quedamos todos flipados en, en, en la temporada. Entonces... Al final se analiza, mira, eh, Rodrigo ahora está en horas bajas, Vinicius jugó muy mal, pero comparar ahora mismo a Vinicius con, eh, o Rodrigo con, con Ferrán, con, con Fermín o tal, pues por, por nombre, tú, eso habla muy bien de, de lo que está haciendo Fermín y de cómo el Barça se, se ha reinventado en una situación de, de necesidad. Creo que Xavi, eh, que Xavi estuvo muy por encima. Eh, aunque yo le di más culpa a los jugadores del Real Madrid que al entrenador, pero luego Ancelotti no supo ajustar. Yo eso sí que se, se lo imputo. O sea, los jugadores puedes echarle la, la culpa por intensidad, por tal, 15, 20, 30 minutos, pero luego el entrenador ya tiene que empezar ahí a tocar algo para que no se le vaya el clásico. Eh, entonces creo que Xavi estuvo muy bien de, eh, por el planteamiento, eh, la idea de juego de su equipo. Y creo que todo lo bien que lo hizo de partida eh, pecó luego en el seguimiento del partido y que con los cambios eh, mató a su equipo. Lo de meter a Lewandowski me recordó un poco al famoso cambio cuando quita Di María, creo que fue eh, Pochetino en, en el Bernabéu en aquella, en aquella vuelta de octavos, por, por no atreverse a sacrificar el, el Messi-Neymar-Mbappé Messi, cuando estaba claro que cuál era la solución de ese PSG para, para mejorar, pues me pareció que estuvo muy condicionado en los cambios por los nombres, no por las necesidades de su equipo y que eso al Barça le, le acabó pesando. Para, para cerrar, eh, Mario, semana limpia para el Madrid, no juega Copa del Rey semana para preparar el próximo compromiso de Liga que en el caso del Madrid va a ser contra el Rayo Vallecano Partido que, por cierto, os voy a contar en Dazón. ¿Eh? Que lo sepáis, ahí estaremos… Voy, a, voy al estadio yo. ¿Ah, sí? O sea, bueno, yo todavía no sí. sé bien bien cómo lo vamos a hacer, porque ya sabes el problema ah, que hay con el vale, Madrid va, y la vale, Liga. Vale, vale. Si me dejarán entrar mucho vale. antes, si no podré entrar mucho antes, cómo haremos la previa, si podemos hacer previa, etcétera, etcétera. Pero allí estaré para… Eh, seguro que te veré y nos podremos saludar, ahora que ya nos conocemos en, en persona desde, desde septiembre. Pero eso, semana limpia… Para preparar lo, de, lo del Rayo Vallecano, el Rayo que está haciendo una buena temporada, y hablaremos del Rayo el, el viernes, ¿no? pero el Rayo está haciendo una muy buena temporada, a pesar del cambio de entrenador, está ahí octavo, con, con 15 puntos, muy cerquita de Europa. Y Fíjate que si sí, ayer creo que fueron 2-2, acabó, ¿no? 2-2, sí, con un último el, gol de, de bebé. Sí, que digo que con, con esos dos goles y. y y los creo que fueron siete del Atlético es un poco pero no sé si llevaba cinco porterías a cero es decir yo creo que el principal cambio con, con Francisco es que es un poco eh, más robusto o, o está mejor organizado defensivamente diría y, y eso eh, le da le da un plus porque la idea de juego es muy similar sigue intentando divertir divertirse y yo creo que va a ser un partido tiene pinta de ser muy bonito bueno, pues lo contaremos en Dazón y Mario Cortegana os lo contará con su crónica y demás historias en Dialétic. Mario, gracias por asomarte a la romaneta. Nos vemos el viernes. A ti, a y todo bien. Un abrazo. Muy bien, chao. Hasta luego. Chao. El gran Mario Cortegana, con el que hemos hablado de eh, la actualidad del Madrid, sobre todo a raíz de todo lo que ha pasado o todo lo que pasó en el clásico del fútbol español.